Bueno, entonces vamos a comenzar. Hoy es jueves 5 de agosto del año 2021. Estamos con la famosa Ileana Paz. Edad. Edad 60. ¿Y tú qué decidiste cambiar hoy? Pues yo tengo muchas, o sea, como culpas. Me quiero perdonar de muchas cosas que hice y también perdonar a mi mamá, a mi esposo. Entonces, un momentico que apenas voy en mamá. Entonces, relación regular tuve con mi mamá. Como de madrastra a hija. Tuve con mi mamá, pero era la mamá, no era la madrastra. No, es mi mamá, yo la quiero mucho. Listo. Relación regular tuve con Eduardo. Regular. Regular con mi esposo Eduardo. ¿Cuántos años estuviste con Eduardo? Casi 30. No, ¿cómo así? Casi 30 30 años. hijos. No, Ah, en no, el video va dos. a ver que le pregunté cuántos hijos No, no. tuviste con Eduardo. Yo, casi No, 30, no, yo no. ¿cuántos años? Perdóneme. No, pero dos. Pues prácticamente yo digo que fueron tres, porque sí. Primero quedé embarazada y me dio miedo tenerlo aquí y me voy para México y resulta que pues se me vino. O sea, al llegar con mis padres en el carro, yo les dije a mis papás que me llevaran directamente al hospital porque estaba sangrando, sangrando mucho. Y pues el doctor le dice a mi papá que pues ya tenía yo 3 meses de embarazo y que solo un milagro podía salvarnos, pero que la criatura ya no estaba ahí. Listo. Y a los 19 años, 20, tuve una relación y quedé embarazada también, pero eso ya tenía yo que como 3 semanas y cuando le digo a mi novio que estoy embarazada y él me dice, pues no, que no puede ser ahorita y pues me agarró rápido y pues sacó consulta y prácticamente fue un aborto y pues ya después ya ahí como que ya no quedé bien, o sea, yo mentalmente y pues ya. No quise saber más nada. Entonces ahí están los tres. Los tres, cuatro, porque Me falta uno entonces. Nikki. Nikki es, o sea, yo pienso que ella fue la niña que, o la criatura que no nació, porque no me llevo con ella. Ella me dice que me quiere, que me ama y todo, pero que hay algo que Nicky, sí. ¿cómo se escribe? Nikki. No, es que con el nombre que usted le puso. No, yo no, fue el papá que así quería que se llamara y así yo quería que se llamara pues Nicole, Sí, pero hubiera no. quedado mejor. Pero uno para deletrearle el nombre a la otra gente dice NKKKK. ¿Cómo queda eso? No. No, Nikki. Caca, caca. No, no, pobrecita. Sí, pero le gusta. En vez de decir kilo, kilo o kiosco, kiosco. Sí. Empezando porque caca se escribe con C. Sí, ¿verdad? Pero Sí. kilo no. Kilo con K. Exacto. Bueno, seguimos. ¿Qué más vas a cambiar hoy?
Pues eso que tengo ahorita como que perdí el rumbo. Lo volvemos a encontrar. No le haya sentido a nada. Lloro todo el tiempo. No puedo abrazar a mis hijos porque como que siento culpas. Listo. Y nada más en la garganta, pues a veces quiero llorar y quiero, siento algo así en la garganta que quiero sacarlo, sacarlo y se me queda ahí. Después ya se pasa, pero me da muy seguido. Es algo que tengo atorado ahí, no puedo sacar. Listo. Siguiente. ¿Qué más? Aproveche de una vez. Pues a veces miedos, a todo. Los quitamos. En el trabajo estoy, o sea, últimamente me enojo por todo. Me enojo por todo en el trabajo. Entonces, ahora son unos santos que se aguantan esa enojona, Pues corajuda. sí, me dicen, cálmate, ¿qué te está pasando? Y dije, no sé, siento, traigo como muchos sentimientos. No, usted sentimiento no trae, lo que trae es un chamuco adentro. Listo, ¿qué más vamos a cambiar? Pues yo creo que nada más. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Pues yo pienso que mi mamá, yo pienso que mi esposo. Ah, sí, primero me dijo relación regular y ahora me dice yo pienso, yo pienso. Pues sí, porque mi mamá, hacía mucha diferencia conmigo, me escondía en lugar de como mis hermanas. Ella era como muy, como racista, mis hermanas pues de ojo azul, ojo verde y siempre, mira a mi hija, mire, y a mí me ponía a un lado y me echaba la culpa por Ah, no, no, todo. entonces esa no me sirve. Alguien que se murió que te quería, la abuela, el abuelo, la tía. Pues la abuela María, mamá de mi mamá. Listo, ¿quién más? La tía, el tío. Mi amiga Erika. Listo. Vamos a comenzar. Voy a hacer un corte en la película para tomar agua. ¿Cuándo? Ya casi. Bueno, ahora sí, ya estamos grabando. Sí, me dice mi papá que yo le digo que me duelen mucho los huesos, que me dice que tengo artritis, que osteoporosis, y me dice, sí, tu mamá y tu abuela lo tenían. Y yo le pregunto, y mis hermanas, de 5 mujeres y 2 hombres, dice, pues, a ti te heredaron eso. Yo, es que esa herencia no la quiero. No, yo tampoco. Si a mí No. me llaman un notario, ah, señor, venga, firme aquí que un familiar lejano le dejó esta canasta llena de Deuda. caca en herencia. No. Y no, qué pena, pues yo no le firmo, yo no recibo No. eso. No, pero ¿qué hago? Ya la tengo ahí. Enciendo esta luz. Ajá. Entonces, ahora sí.
Vamos a ver si. empezar. Cierra los ojos, que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, probatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos e imaginación. Mientras yo cuento desde 1 hasta 5, piensa en ese momento, niña o grande, triste o llorando, la abuelita María o tu amiga Erika. Y al llegar a 5, quiero que me digas eso que elegiste para imaginar o sentir. 1. Dos, si era de día o de noche. Tres, ¿con quién estabas? Cuatro. ¿Qué estaba sucediendo? Niña o grande, pues solo me acuerdo de una vez que el autobús de la escuela se descompuso y mandó taxis para recogernos a todos. Cuando yo vi que ya yo era una de las últimas, pues me subí al taxi y nos trajeron para la casa. Y cuando mi mamá me ve llegar, me pregunta por mi hermana, la que sigue, la más chica. Y yo le dije que no sabía, que yo era ya una de las últimas. Y me estruja y me dice, pero ¿dónde está tu hermana? ¿No la viste? Le dije, no, no la vi. Y me dio una cachetada y en No, eso apareció. un momento que yo quiero hablar con Guillermina. ¿Cómo así que le dio una cachetada? No, permítele a Guillermina que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Guillermina, ¿es cierto que le pegaste a la niña? ¿Qué culpa tiene la niña de que el bus del colegio se dañe? Explíqueme eso. ¿Le pegaste? Sí. Pues la humillaste, porque pegarle en las nalgas es una cosa, es darle una nalgada, pero le pegaste en la cara, una cachetada. Además de que le causaste dolor físico, le causaste humillación, porque el bus del colegio se dañó. ¿Ella qué culpa tiene? Estaba asustada que no encontraba a la otra. Sí, pero la niña no tiene la culpa. Jesús dijo muy claro, si tienes susto, daos un golpe en la mejilla. Y si el susto es más grande, daos en la otra mejilla. Pero se lo voy a dar a usted, no a la niña. Me hace el favor y le pide perdón a la niña. Que usted sabe que obró mal.
O con esa cachetada apareció la pequeña, la hermanita. Pues con Saladí sí, apareció él. ¿Así? O sea que ya no solamente los magos tienen varitas mágicas, sino también cachetadas mágicas. ¿Me va a decir a mí que la hermanita apareció gracias a la cachetada? Eso no se lo cree nadie, Guillermina. Pídale perdón a la niña. Perdón. Quedó como frío ese perdón, pero por lo menos lo pediste. Ileanita, ¿la perdonas? Sí. Entonces perdónala. Y en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito, algo feliz. Puede ser una muñeca grande imaginaria. O puede ser el mar. La playa. ¿Qué colocaste? La playa. Es una belleza esa playa, mirando el mar. Entonces ahora con esa playa en tu mente y en tu corazón, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Qué está sucediendo? Pues yo me fui a dar la vuelta con una amiga en un carro con un amigo y nada más nos iba a dar la vuelta ahí a la cuadra. Y mi mamá se entera y le dice a mi papá. Y cuando ya llego, pues mi mamá le tiene preparada una tina con la correa y le dice a mi papá, pégale para que no lo vuelva a hacer. Y mi papá como que se fue, no sé, como que se salió de en sí y me pegaba y me pegaba. Y mi mamá, dale más fuerte. Pero no lloraba. Y mi papá como que reaccionó y me dijo, vete, vete. Bueno, ahora yo quiero escuchar la versión de Guillermina. Guillermina, ¿qué versión tienes? Dime tú qué fue lo que pasó. Pues se fue en el carro con el muchacho. ¿Cuántos minutos se fue? ¿O cuántas horas? Porque depende de las horas, va el supuesto castigo. Si fue que la hija tuya obró mal, que eso es lo primero que hay que probar, que obró mal. Segundo, ¿cuánto tiempo estuvo en relaciones supuestamente íntimas con ese joven? Mira todo lo que tú no hiciste, todo lo que tú no probaste. Usted no sabe que en la justicia mexicana, en el código, muy claro dice, para que un acusado sea condenado y encarcelado, primero se le debe probar que no es inocente. Y en este caso no hubo ninguna prueba, Guillermina. No, pues me entré rápido, 15 minutos en lo que ella llegó. O sea, menos de 15 minutos.
O sea, que fueron a dar la vuelta a la manzana despacio, despacio. Porque una vuelta a la manzana para demorarse 15 minutos en un carro de sur de paletas. Y por una vuelta en un carro de paletas, 15 minuticos. Hiciste castigar de esa manera a la niña. No es que la querías tanto cuando estaba en embarazo, que ojalá nazca pronto, que a quién se irá a parecer. Y ve ahora, pégale, pégale, dale más fuerte. Entonces, ¿le pides perdón? Obraste mal, Guillermina. Pídele perdón. Que era muy traviesa. No, ¿y a quién salió? Yo pregunto quién la hizo. ¿No fue usted la que la hizo? ¿O fue el lechero con la vecina? Ella es así porque usted así la hizo. Una obra, ¿cómo le dice al artista? Yo soy fea. Así la hizo el artista. No es que no tienes disculpa, Guillermina. Por donde le busques, es tu hija y la hiciste. ¿Le pides perdón? ¿Verdad? Eso sí es bonito. Y Leanita, ¿la perdonas? Sí. Entonces perdónala por metiche. Por estar pendiente si ibas en un carrito de yo no sé qué, que de paletas, que dando la vuelta a la manzana. Entonces, perdónala por metiche. Sí, yo siempre la quise. Y ahora en ese espacio coloca algo bonito, algo feliz, positivo. ¿Qué pusiste? Sentada en el río. A una belleza, viendo pasar el agua. Entonces, ahora con algo tan bonito, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Triste, con miedo o enojada. Mientras lo encuentras, le voy a hacer dos preguntas a Guillermina que acostumbro. Guillermina, ¿tu hija Ileana es fea o es bonita? Bonita. Ay, sí contestó bonita porque como yo le dije, ¿quién la hizo así? Ay, sí contestó. ¿Y es inteligente o es tonta? Es inteligente. Entonces dígaselo. Y pídale perdón por las veces que no la mostró. ¿Y usted sabe a qué me refiero? Guillermina. ¿Le quieres dar un abrazo psicoespiritual a tu hija? Yo no soy de abrazos. No me enseñaron. Ah, pues nunca es tarde para aprender. Abuelita María, tu hija está haciendo un reclamo. Dice que tú no la enseñaste a abrazar. Así pues, María, que un curso intensivo ultra rápido para Guillermina de cómo dar un abrazo. Yo espero aquí. Pero ultra rápido porque necesitamos después que tu hija abrace a Ileana. Ella dijo, a mí no me enseñó mi mamá.
Ya, María, que no tienes disculpa. No, yo le dije que no las quisiera tanto porque cuando se fueran. Ah, entonces fuiste tú la que a nivel subliminal, a nivel inconsciente, les dijiste no abraces. No, yo le dije que no las quisiera tanto. Yo no sé encariñar con ellas. Ay, si son bonitas, si son inteligentes, ¿qué vamos a hacer, María? Contésteme usted esas dos preguntas. ¿Cómo le parece su nieta? Muy bonita. Entonces dígaselo. ¿Qué más cualidades tiene tu nieta Eliana, además de muy bonita? Que hace lo que le da la gana. O sea que tiene personalidad, es líder. Ah, no, entonces me hace acordar de López Obrador, el presidente de México, que es un líder, tiene personalidad. ¿Listo? ¿Qué otras cualidades tiene tu nieta? Ella es muy fuerte, se cae y Es se fuerte. vuelve a levantar. Es fuerte, se cae y se vuelve a levantar. Pero tiene muchos sentimientos. Ah, pues eso los quitamos enseguida, María. Eso tiene solución. ¿Y qué pone triste a tu nieta? Que no se despidió de mí cuando se fue. Ay, es que se tiene que despedir. Si usted acaso se ha ido. ¿Usted no ha estado con su nieta por ahí de vez en cuando? ¿O fue que ya usted se murió, María, como espíritu? Lo que murió fue el cuerpo. Es como irse a la lavandería a despedir del vestido y del pantalón y la camisa. Bueno, brothers, me despido porque ya voy para mi casa. Pórtense bien en esta lavandería. Y la dueña de la lavandería es mirando. Y después llama al 911 y dice, vengan, que aquí hay un loco despidiéndose del pantalón y de la camisa. Retírale esa culpa o ese sentimiento a tu nieta. Abuelita, ¿tú sí le quieres dar un abrazo psicoespiritual a tu nieta o no? Sí. Anda, mientras yo tomo agua, envíale un abrazo de oso cariñoso poderoso. Necesitamos subirle bien alto la autoestima a tu nieta, lo más alto que puedas. Súbesela. Muéstrale lo campeona que es, lo luchadora. Y enseguida te tengo más trabajo, abuela. Me dices cuándo le subiste la autoestima a tu nieta. Ya. Observa si ella tiene todavía más sentimientos para retirar. Sí, tiene muchos. Pues retirémoselos todos, abuela. ¿Qué más la ponía triste?
¿Qué encontraste? No se perdona. No se perdona que abuela. ¿Qué fue lo tan grave que hizo? A ver, abuela, te hago una pregunta. ¿Te refieres a tu bisnieto? Sí. Pues pásalo para que salude a su mamá. Y Ileana retire esa culpa. Búscalo, abuela. ¿Ya está ahí? Sí. Ileana, saluda a tu hijo. Pregúntale si va a ser niño o niña. Niña. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Dame ese nombre. Héctor. Héctor, te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu mami es fea o es linda? Lena. Listo. ¿La perdonaste por lo que hizo? Sí. ¿Le haces prometer a tu mami que no lo vuelva a hacer? Sí. Ileana, Héctor te está diciendo que le prometas que no lo vuelves a hacer. No más. Entonces retira la culpa, ya no la necesitas. ¿O quieres guardar un poquito para hacer un llavero de recuerdo? No. No, ¿qué cuento de llavero de recuerdo? Retira eso de una vez. Para la basura. Héctor, ¿qué más le quieres decirle a tu mami? La quiero mucho. Ah, no, ese quiero vale un abrazo psicoespiritual. Eso no es gratis. Entonces abrácela mientras yo tomo agua. Héctor, ¿quién más está por ahí contigo y con la abuelita? ¿Hay algún otro hermanito por ahí contigo? Se Abuela fue. María. Se fue todo. Ah, ya se fue. Listo. Abuela. Continuamos. Tu nieta me dijo que ha perdido el rumbo.
¿La vuelves a poner otra vez en el camino? ¿Le muestras el norte? ¿Qué le aconsejas hoy a tu nieta? Ya no la veo. Ahora volvemos a establecer la comunicación. Vamos mientras tanto a otro momento en tu vida. ¿Qué encontraste? Algo que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida, aprovechando que en pocos minutos vas a comenzar tus últimos 30 años. Y no vuelvas a decir que tienes 60, eso no es cierto. ¿Dónde los tienes? Ya los gastó. Que los tuvo, sí, eso es cierto, los tuvo, tuvo 60. Pero ahora tienes 30. ¿Qué es lo que le falta? ¿Cómo va a contar lo que ya se fue? Y decir que los tiene. Entonces, ¿qué vas a hacer en esos 30 que te faltan? ¿Qué quieres cambiar hoy? Un miedo, una tristeza, un enojo. O Yo retiramos. le pregunto a mi esposo si estaba ahí el corazón que le iban a trasplantar. Y él dijo que ya no, que ya estaba cansado, que ya se quería ir. Eso es. Y Ya. siempre dijo que yo iba a dar el tiro de gracia. Y yo decía que no, que pidiera a Dios que se lo llevara porque yo no iba a hacer eso. Y se salió con la suya porque tuve que desconectarme. No, usted no desconectó a Eduardo. Ese cuerpo ya no quería vivir más, ya lo tenían, era artificial. La prueba que estaba artificial, usted me lo acaba de decir, estaba conectado a unas máquinas. Vamos a hablar con él a ver qué dice. Eduardo, explícale a Ileana lo que pasó. Porque ella te quería, pues hasta cierto punto, después no, tener conectado artificial a esa máquina. ¿Va, Ileana? Se lo voy a explicar con un ejemplo. Había dos prisioneros en una cárcel, pagando condenas distintas. Y un día llegó la orden de libertad para el prisionero Eduardo. Pero la compañera de celda, que ya llevaba con él muchas noches allí entre rejas, cuando Eduardo se iba a ir,
lo agarró de la camisa y lo jalaba y lo jalaba para que no pasara la puerta al otro lado y escapara y se fuera a recuperar la libertad. Yo te pregunto, ¿lo que estaba haciendo esa compañera de celda estaba correcto? Agarrándolo la camisa para que no recuperara libertad. Cuando se dio cuenta que no estaba correcto, lo soltó. Y él recuperó la libertad. Después le tocará a la otra, porque todos recuperamos libertad. Aquí nadie se queda por siempre. ¿O es que usted se quiere quedar aquí por siempre? No, usted también se va a ir dentro de 30 años. Dentro de 30 años hay que rogar para que a usted no la agarren de la camisa. Imagínese uno bregándose ir y otro agarrándolo a no dejarlo ir. Entonces suéltalo. Eduardo, ¿qué le quiere decir a Ileana? Que no fue mi culpa, que él ya tenía que irse. No, un momento. Está bien que la defienda, pero no está al extremo. ¿Cómo que no fue culpa de ella? Usted no estuvo aquí más tiempo ahí tratándose de ir y ella no lo soltaba. No, está bien que la defienda, pero no exagere. El regañito por todo eso que lo pegó a esa máquina. Oye, Eduardo, ¿Ileana era fea o era bonita? Muy bonita, pero nunca se lo dije. Pues ese nunca hoy terminó, porque se lo acabas de decir y con testigo. Yo estoy de testigo. Entonces me quedo en silencio para que le digas todo lo que callaste y no le dijiste. Pero mucha palabra, mucho control con las palabras eróticas que le vaya a decir, porque yo estoy escuchando. Sea decente al expresarle sus sentimientos. Ya me imagino esa escena dentro de 30 años. Tú jalando de arriba a que se venga pronto. Y tus nietos abajo jalando a la abuelita de la camisa de todas partes para que no se vaya. Ya me estoy imaginando esa escena. La quise mucho, pero no les nunca se lo demostré. Hay que estar esperando para Ya se lo demostrárselo. dije. O esperar 30 años. No, no, que cuento esperar 30 años. Demuéstralo de una vez. Eduardo, ¿quieres ir a ese momento erótico, sensual, al que no fuiste en su momento? Mientras yo tomo agua. A ver, aproveche de una vez. Bien sexy. Listo. Entonces me quedo en silencio y tomo agua. Cuando terminen, me avisan.
Okay. ¿Cómo te fue, Ileana? Bien. Súper. Bueno, ¿qué más le quiere decir a tu amor para que él se pueda ir? Te lo dije, pues que tenga buen viaje y que lo quiero mucho y lo extraño. Listo. 30 años pasan rapidísimo. Ya así es que 2000 que crucificaron a Jesús. 2000. Y para que hubiera sido ayer. Bueno. Abuela María, observa si hay alguna otra culpa o algún otro sentimiento en tu nieta linda. ¿Encontraste algo? Tiene que abrazar a sus hijos. Ah, pero un momento, es que quedamos que usted le va a dar un curso ultra rápido y súper efectivo de cómo abrazar. ¿Ya le hizo el curso? No, enséñele, porque cómo vaya a hacer lo que no sabía hacer. Abuela, le das 5 abrazos a tu nieta para que ella aprenda cómo es. Ileana, dale 5 abrazos a la abuelita. Que te va a enseñar cómo es. Listo. Entonces ya sabes que tienes tarea. La abuelita te está diciendo que abraces a tus hijos. Abuela, ¿qué otro consejo le das a tu nieta? Que se ame a sí misma. Que se ame a sí misma. Y retírale un taco que ella tenía atorado a veces como en la garganta para expresar sentimientos o emociones. Retíraselo, abuela. ¿Has visto esas bombas de succión que usan en los baños, en los lavamanos, cuando hay algo atorado? Aplícale eso en la boca a tu nieta y desatórale ese taco. ¿Ya salió? Hazle más fuerte, abuela. Eso. Así. Listo. Eso, abuela. Tiras a la basura de una vez. Bueno, tu nieta tenía disque miedos a todo. ¿Le retiras todo eso de una vez? Y ahora le pones alegrías a todo. Entonces, abuela, hazle el cambiazo. Donde estaba miedo a todo, colócale alegrías a todo.
Y vamos con un punto en el trabajo. Necesitamos ponerle a tu nieta un genio mejor que el que tenía Aladino en una lámpara. Mucho mejor que ese. Porque cuando ella llegue al trabajo a partir de hoy, todos van a quedar sorprendidos con ese buen genio que le pusiste. Mejor que el de Aladino. Paciente, tolerante, sonriente, agradable, optimista, positiva, carismática. Que es muy distinto, abuela, carismática a care asmática. Es distinto, abuela. Cuidado, me le pone cara de asmática. No, póngamela sonriente, alegre, feliz, positiva, optimista. ¿Listo, abuela? Abuela, entonces terminamos. Ya lo que sigue es despertar a tu nieta súper feliz, súper contenta, súper positiva, súper optimista. ¿Te encargas tú de despertarla? ¿Sí o yes? Bueno, abuela, entonces procede a despertar a tu nieta linda. ¿Cómo te sientes? Cansada, liviana, liviana. ¿Te sientes liviana como una pluma sevillana? Como que traía un peso muy sobre mis hombros y ya. No lo siento, estoy bien. Me siento muy bien. Muchas gracias. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las livianas y ultralivianas. ¿Permites compartir la experiencia con otras livianas? Claro que sí. Bueno, entonces voy a suspender la grabación para explicarte cómo Gracias, puedes don ver la Aurelio. película.